Adelante, Rafi. Ahí, saliendo. ¿Para dónde que vamos hoy, Rafi? Para Up River. Up River. ¿Y en qué tú vas, Rafi? En la más grande de Rancho Blanco. Marco, ¿para dónde que vamos hoy? Vamos para Up River. A los suscriptores que no den seguimiento, que la vamos a grabar esta aventura desde el principio al final. Yo voy en esta yegua aquí. ¿Qué ejemplar es ese, Marco? Bueno, esta se llama Francia. Francia. Hija de Madonna con Figueroa, pero es una yegua tremenda, de un temperamento muy, muy, muy bronco. Y yo voy a ver cómo me voy a subir ahora, porque yo estoy un poco medio temeroso de ella. ¿Cómo va a ser? No, claro, es un animal que tú no puedes ni resoplar al lado de ella. ¿No ves? Tremendo, vamos a ver. Vamos para abajo. Aquí le dicen Up River, pero nosotros le decimos río arriba porque no sabemos la pronunciación en inglés. Eso es muy difícil. Estamos aquí visitando al amigo Isidro de Los Santos, de un lugar virgen. Sí, como ustedes pueden ver la flora que hay aquí. Miren los cafetales, miren los plátanos, miren la guama, miren los arroyos. Aquí salen la mayoría de los ríos, nacen aquí. Aquí estamos cerca del nacimiento del río Anamuya. Sí. Aquí tenemos al amigo Rafael Torre Pastor, mejor conocido como Rafi Carlos. Este es un rompecaminos viejo. El primo de Carlito Canepa, pero es más vaquero que Carlito. ¿Cómo así? Y es más vaquero que Carlito. Carlito nunca en su vida ha pensado pasar por aquí. Mira, él viene en representación de la familia Canepa. Y lo tenemos aquí. Él está gozando, está levantando su campamento. Levantando el campamento. Él era el guía, venía con su sombrero de guía. Ya él viene. Guía de la excursión. Exactamente. Aquí tenemos algo esencial de los viajes. Sombrero de guía. Es el sombrero de guía. Aquí vemos unos pantaloncillos que están cogiendo sol. Ahí tenemos una de las tres piezas. Linterna. Capa que tiene que estar por ahí. Y cuchillo. Ahí está. Los tres golpes. Capa, linterna y cuchillo. Pero él tiene... el que usa este sombrero es el guía de... es el guía de la expedición. No sé a quién le va a tocar hoy. Eso le tocó en la noche. Él no sabía para dónde venía, pero tuvo que valerse de lo que él ha aprendido para llegar aquí. Nada más le dimos más o menos las señales y él entonces la coordenada. Sí, él tuvo que hacer su trabajo de guía y nos trajo aquí. Parece que hizo su trabajo. Yo no decía que el sombrero tiene algo especial, GPS. Pero nos trajo. Eso es parte de la cosa que nosotros hacemos los viajes. Aquí tenemos también a Juan Carlos. Juan Carlos, dime, ¿qué dime. Tal? ¿Cómo va el viaje? ¿Cómo te sientes en tu ejemplar? Estás entrenando un ejemplar, danos tu opinión.
Un criminal. ¿Pero qué pasó? Hay que beberme unos medicamentos. ¿Cómo así? Explícanos bien, papá, uno entiende. La suerte que él anda con un asistente que tiene un botiquín. ¿Qué pasó, Juan Carlos? No, que el compañero mío se antojó de mi caballo de paso. Ajá. Y yo compré una yegua de trote para tirar lazo, que no tiro ni nada más. Nunca más me vuelven a ver montado un caballo de trote. Pero tu yegua no se ve incómoda para hacer el trote. No, pero yo la siento matándome. Lo que pasa es que tú no puedes llevar ritmo que llevan los caballos de paso. No, pero que... Dani, yo no me acostumbro a eso. No. Yo venía volando, yo venía viendo a Dios. Volaba. Con él fue que mandamos la carta. Él vino de emisario con la carta adelante para que le avisara a los muchachos. Él venía rápido para llegar. Yo estoy desbaratado, Dani. No, pero tu yegua no hay cómo. No, yo te la voy a dar. No, lo que pasa es que yo voy grabando y él está avisando. No me va a ayudar. No, muchachos, no me va. Yo no sé cómo la gente anda en caballo de trote. Hay gente que le gustan los caballos como cosas, los motitos, carretas, le gustan mejor de trote. Diga usted, Tony, como montador, ¿qué no, es lo que pasa? Él sabe andar, porque no es su modalidad, tiene que adaptarse a eso. ¿Y la velocidad? Y la velocidad, porque él cree que anda en el carrito rojo de carrera que él andaba. Que andaban volando. No, eso yegua. ¿Qué? No, que eso yegua es una máquina. Un carrito rojo de carrera. Y la yegua de él es una máquina. Tú apiate de un vehículo de lujo, con todo el confort del mundo. Entonces tú subirte en que un camión de Daihatsu. Diablo. O sea que tú. Pero un camión de Daihatsu. Pues lo voy a llamar, porque no lo voy a tratar. O sea que tú catalogas el caballo de paso y guayano como el que entró vehículo. No, ese es un vehículo, eso es como un todoterreno, eso fuera como si fuera una jipeta. Tiene confort, tiene un vehículo, un animal versátil. Seguridad, sí, en el. No, ahora fue que yo probé lo que se llama un caballo, sí. Un caballo cómodo. Porque el caballo de nosotros, a mí no me dolía el cuerpo, nada, a mí nunca me dolió el cuerpo, yo estoy desbaratado. Yo estoy propinco a irme con la silla al hombro. Yo estoy mal. Bueno, señores, entonces tenemos una próxima parada, Marco, ¿verdad? Bueno, ahora vamos a salir de aquí dentro de una hora o dos. Vamos a levantar el campamento. Vamos a subir los bultos, la compra y todo. Vamos a subir en dos mulos y lo vamos a sacar a donde lo pueda recoger un vehículo. Vamos a llamar para que venga y lo retire y lo lleve al lugar donde vamos a pernoctar esta noche, que es en Anamuya. En la finca de otro amigo. Town River ahí. Exactamente. Ese es otro campamento que tenemos ahí. Este es el campamento base. Entonces ahora vamos a descender nueva vez. Y vamos a llegar a otro campamento, pero es el campamento número 2. Este es el base, aquel es el número 2, porque hay otro que es el 1, pero ese es el campamento número 2. Que lo vamos a estrenar en el día de hoy. Tenemos una casa nueva allá. Vamos a ver qué tal, cómo nos vaya esta noche. Dani, tenemos un integrante. La gente dice, sí, que nosotros nos invitamos. Mira, nosotros tenemos un nuevo integrante. Díganos cómo la ha pasado. Bueno, la experiencia ha sido fenomenal. El que le gusta los caballos y siente pasión por eso, la vegetación y sobre todo la compañía agradable, los cuentos, la checha, es algo que uno disfruta a plenitud. Excelente, no hay queja alguna. La travesía ha sido... no larga, porque cuando uno anda bien acompañado, dice que todavía le puede dar más. Yeah.